¿Cómo están, aventureros? Estamos en la hermosa ciudad de Roma, donde les mostraré todos los lugares turísticos más importantes. Así que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse y denle like a este video. La ciudad eterna, conocida así por los numerosos e importantes monumentos del antiguo Imperio Romano. Roma es la capital de Italia. Un paseo por la ciudad es un viaje al pasado donde se pueden conocer reliquias de diferentes épocas de su máximo esplendor, como la Fontana di Trevi, el Foro Romano, el Coliseo, el Castillo de San Angelo, la Piazza Navona y la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Nuestra primera parada es la Fontana di Trevi. Es una de las fuentes más bonitas del mundo, no solo por su tamaño o por su diseño, sino también por su energía. Su construcción comenzó en 1732, a cargo del arquitecto Nicola Salvi. Salvi no logró ver su obra terminada ya que murió en 1751, y esta fue concluida por el arquitecto Giuseppe Panini 30 años después. Su diseño es de estilo barroco, donde la arquitectura y sus esculturas representan a Océanos, uno de los titanes, padre y dios de los mares y ríos. Se dice que al lanzar una moneda de espaldas de la fuente, algún día volverás a Roma. Nuestro segundo destino es el Monumento Nacional a Víctor Emanuel II. Fue inaugurado en 1911 para rendir homenaje al primer rey de Italia tras su unificación. Después visitamos el Foro Romano. Era la zona en la que se desarrollaba la vida pública y religiosa de la antigua Roma. El Foro es, junto con el Coliseo, la mayor muestra de grandeza del Imperio Romano que podemos ver en la actualidad. Al finalizar el Imperio, el Foro Romano se dejó en el olvido y poco a poco quedó enterrado. Aunque en el siglo XVI se conocía de su existencia y su ubicación, no fue hasta el siglo XX cuando se realizaron las excavaciones. No nos podíamos olvidar de visitar el Coliseo Romano. Es un anfiteatro construido durante el Imperio Romano entre los años 70 y 80 después de Cristo. El Coliseo era el centro de entretenimiento del pueblo romano, donde se realizaban eventos como competencias deportivas, caza de animales, peleas de gladiadores y ejecuciones de prisioneros. En 1980, el Coliseo Romano se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ocupa un lugar en la lista de las 7 maravillas del mundo. Nuestra siguiente parada fue la Piazza Navona. Fue construida por Gian Lorenzo Bernini en 1600, en el lugar donde se encontraba el imponente estadio di Dominiziano, construido en el 86 después de Cristo. En él se practicaban carreras de atletismo y de caballo. La Fuente de los Cuatro Ríos. Construida por Gian Lorenzo Bernini en 1648, está dedicada a los cuatro ríos de los cuatro continentes conocidos en ese momento: el Nilo por África, el Danubio por Europa, el de la Plata por América y el Ganges por Asia. Nosotros nos detuvimos a comer en la Vía di Santa María dell'Anima, en un restaurante que se llama Animae, donde tienen una gran variedad de platillos. Nosotros pedimos una bruschetta, la pasta cacio e pepe y otra de gnocchi alla sorrentina.
Les recomendamos este lugar si visitan la Piazza Navona. El castillo de San Angelo se construyó originalmente como tumba del emperador romano Adriano en el año 135 d.C. Este mausoleo se convirtió finalmente en una fortaleza militar que protegió a Roma durante la Edad Media. Desde entonces ha servido como residencia papal, prisión durante la época del Renacimiento y ahora como uno de los museos más importantes de Roma. Situado en el corazón de Roma, el Vaticano es el país más pequeño de toda Europa y es el centro de la Iglesia Católica. Tiene tan solo 44 kilómetros cuadrados y entre sus murallas viven menos de 1000 habitantes. En la Ciudad del Vaticano hay tres lugares que tienes que visitar: la Plaza de San Pedro, la Basílica y los Museos Vaticanos, en los cuales está la Capilla Sixtina. Bueno, aventureros, aquí termina nuestra aventura. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios todas las dudas que tengan. Y nos vemos en la próxima aventura.